tornem de publicitat, com us havia comentat, a Madrid Bass. Ell és DJ i ens va explicar un poc com va això de la professió de ser DJ i els pros i els contres. Molt bona nit, Adri. Conta'ns un poc, tu de qui eres? Yo soy un chico de Onda, que bueno, hace 6 años me integré en el mundo de la música y bueno, mi ilusión era ser DJ. Bueno, ser DJ, transmitir lo que yo escucho a la gente y nada más. ¿Y por qué decidiste este nombre de Adri Bass? Pues porque viene una larga historia por el nombre. Yo antes he tenido otro nombre, mi nombre era Adriana L. Todos mis amigos se reían porque realmente si tú lees la palabra entera es una palabra pues un poco complicada. Y me lo cambié por un amigo porque me dijo, hay un DJ que se llama Bass, bueno, Dani Bass se llama. Y dije, ¿por qué no cambiarme el nombre de Adri con Y y ponerme un apellido así? Porque mi apellido tampoco me gustaba como nombre comercial. Entonces dije, pues voy a ponerme Bass. Y Adri Bass hasta la fecha de hoy ha sido mi nombre. Y yo creo que ya se te conoce. Sí, sí, como Adri Bass, yo creo que se ha quedado la marca ahí. Y me parece bien para la gente de Castellón. Y ahora vamos a ver unas imágenes de cuando eras pequeño. Porque sí, vemos que ya te gustaba todo este mundillo. Cuéntanos sí un poco. Pues esta foto es, la foto que veis ahí de pequeño, es una foto que ahí tendría pues 10 años. Estaba jugando un juego de la Play, me acuerdo, pero desconecté el micro. Como se ve ahí, la foto está desconectado. Y la verdad es que, no sé, yo siempre me gustaba animar a la gente, animar a mi familia, en las fiestas de Navidad, de lo que sea. Sí. Cuando nos reuníamos siempre me gustaba animar a la gente, poner música. Y de hecho esa foto es de hace muy poco, la foto que sale después, más actual. Sí. Y es que es la misma foto. Yo cuando la vi me hice el collage, sí. Me quedé un poco así parado porque dije, hostia, ¿cómo pasa la el vida? El pasado, ¿no? Y el futuro, pero igual. Sí, sí, cómo pasa la vida de unos años a otros y que sea la misma imagen realmente. ¿Y has estudiado algo de música para llegar a ser? No, lo que pasa es que me gustaría, con toda la experiencia que voy cogiendo año tras año trabajando en esto, el día que pues a lo mejor ya no esté tan a la demanda del día, ¿sabes? Porque esto pasa, esto son como las modas, me gustaría estudiar algo de imagen y sonido, no descarto, me gustaría producir mi propia música, que a día de hoy estoy intentando a ver si puedo producir, y nada más. ¿Pero algo de música sí que has estudiado? Sí, bueno, a ver, he estudiado lo básico en el colegio y poco más. Lo que he ido aprendiendo sobre la experiencia de los años de estar ahí trabajando. Y cuéntanos un poco, ¿dónde pinchaste por primera vez? ¿Dónde pinché por primera vez? Y pues, también para quién. Sí, sí. Para la primera vez que pinché, realmente, fue un concurso de DJs de una discoteca de mi pueblo. Y la verdad que me fue muy bien. Llegué a la final, no gané el concurso porque me puse nervioso. Y hice un error, pero bueno, el jefe de la discoteca cogió mucha confianza conmigo y al final pues me ofreció el puesto de residente, que es estar, para la gente que no lo sepa, de residente en una sala, a ver cómo lo explico, es estar todos los sábados en una discoteca, o sea, tener un trabajo, una como residencia. Como DJ de esa discoteca. Claro, como DJ de esa discoteca, que la gente te relacione con esa discoteca. Y esa fue mi primera vez para pinchar en un concurso de DJs, no lo gané, pero bueno, ahí estamos. Y también sabemos que además de estar en discotecas también pinchas y haces sets para a nivel fiestas de pueblos o incluso festival. Sí, sí, bueno, este año también he tenido la oportunidad no de estar en el Arenal, pero de estar en el camping del Arenal, una experiencia muy bonita. Y también hago sesiones que ahora dentro de poco va a salir otra, exclusiva, bueno, es una sesión exclusiva, donde ahí dejo más ver mi parte más mala, como diría yo, no tan comercial, no tan el reggaetón, ¿no? Porque la gente que me conoce sabe que pincho reggaetón, así urbano, pero me mola también otros estilos de música y me mola compartirlos con la gente. Entonces también voy a sacar una sesión y también la podéis descargar, tengo ahí una por ahí, ¿no? Sí. Te la pasé. Y bueno, eso es lo que tengo por ahora, a ver si sacamos algo más. ¿Y tú cuando te cogen para una discoteca o para un evento, la música que pinchas es dependiendo del público o más dependiendo de lo que a ti te gusta en ese momento? Pues depende, depende porque hay muchos sitios donde tú vas y la gente no está puesta para poner la música que tú quieres. Está claro que, como he dicho antes, el reggaetón es lo que manda y realmente tú donde vayas pinchas reggaetón y triunfas, como aquel que dice. Pero bueno, depende del sitio, depende del lugar donde estés. Yo, por ejemplo, tengo varias residencias y en cada residencia pincho un estilo de música. Más o menos englobado todo lo mismo, pero
Depende de la fecha que sea y del sitio, pues se pincha más un estilo u otro, predomina más un estilo u otro. ¿Y cómo se te ocurren las maquetas que haces? ¿Tienes una lista y dices de aquí tengo que sacar o cómo? Pues el trabajo, a ver, el trabajo también de un DJ va de casa, porque tú estás en casa con el ordenador, buscas música y tú en el momento que llegas a la discoteca piensas, ¿qué canción voy a poner? ¿Y cómo se te ocurre? Pues no sé, es que no sabría explicarte eso, porque es que es una pregunta que solo la puedo explicar, o sea, solo te la puede explicar uno que lo vive, ¿sabes? Por dentro. O sea, en plan, ¿cómo te lo imaginas tú? El poner música a la gente, ¿cómo transmitir eso? Yo llevo muchos años trabajando en esto, ya van a ser 8 con este, y la verdad es que la experiencia pues también te hace ver a la gente y ver cómo está la pista y cómo, lo que puedes poner. Yo improviso. Nunca me gusta prepararme una sesión de, como hay gente que dice, 12 temas una hora, 12 temas y esos temas van así, en esa lista. No. Yo depende cómo esté la pista, cómo esté la gente, lo que demande la gente, en el momento lo pongo y bueno, lo dicho, improviso. ¿Y tienes algún referente en el tema este de DJ? Sí, tengo unos varios, pero para mí el mejor, si lo queréis buscar, es Alex Martini, pinchando género urbano. Luego también hay muchos más que conozco de otros estilos, pero bueno, para mí el referente y en el que me fijo en llegar a ser algo, o sea, en un futuro es Alex Martini, un DJ de Madrid, residente en Xoco, y la verdad que la hace muy bien y la verdad que tiene una imagen también, me gusta muchísimo, me gusta. ¿Y como DJ qué esperas de un buen público cuando estás pinchando? Pues como DJ, ¿qué espero de un buen público? Que lo dé todo, que lo baile todo en las sesiones, ya sea en un festival, en una discoteca, y que la gente, para mí, no lo voy a saber, porque eso nunca lo vas a saber, un DJ nunca lo vas a saber, pero para mí me gustaría, o sea, me gusta que la gente salga de la discoteca o del sitio donde yo esté pinchando y diga, he estado en la mejor sesión de un DJ. O sea, he escuchado una música que nunca había escuchado y me he pegado a la fiesta, ¿no? Como hablamos vulgarmente, me he pegado a la fiesta y me voy a casa a gusto. ¿Y tienes en tu carrera como DJ, en tu trayectoria, algún punto de inflexión que digas, a partir de aquí ya fui para arriba? ¿O? Sí, bueno, a ver, lo dicho antes, yo era residente en una discoteca de Onda, me ofrecieron trabajar en Tuche, que es el sitio de residencia donde me podéis encontrar, y el punto de inflexión fue ahí, fue en plan de, yo necesitaba salir de mi pueblo, de Onda, si quería ser alguien en el mundo de DJ, y la verdad que conseguí meterme en Castellón. En Castellón, pues la verdad que ha ido la cosa muy bien. En 3 años se ha puesto la cosa muy bien. Tengo unas residencias bastante bien, tengo una semana muy ocupada. Y el punto de inflexión ahora para mí, antes era el salir de Castellón y ahora es, o sea, perdón, antes era el salir de mi pueblo de Onda. Sí. Y ahora el punto de inflexión será el salir de Castellón, porque aquí en Castellón realmente, si queremos salir, queremos volar, hay que salir de aquí de Castellón. Sí, y... sí. Y ya metiéndonos un poco más en temas más íntimos, por así decirlo, ¿tú cómo crees personalmente que está el sector del DJ? ¿Si crees que esto es fácil o...? El sector del DJ, pues a ver, voy a sincerarme aquí, ya que estoy aquí, voy a sincerarme. Sí. Aquí en España la cultura del DJ no está muy bien mirada, porque al DJ lo tenemos como que, bueno, mucha gente empieza a decir, bueno, es que solo estáis ahí, tocáis botones, tal cual, pero no. Es que lo que te he dicho, el trabajo de un DJ va de casa, va de editarse su música, va de descargarse su música. También es mucha psicología el llegar tú ahí, lo que he dicho antes, mirar cómo está el público y poner la música acertada, no poner una música que no es. En este mundo hay mucha competencia, eso está clarísimo, como en todos los trabajos. Aquí cada uno tiene que intentar ser el mejor y llegar lo más lejos posible. Pero bueno, no veo un trabajo difícil tampoco. Es un trabajo como otro cualquiera, como mi padre también, que trabaja conduciendo autobuses, mi madre, como cualquier madre de este mundo. Es un trabajo igual, lo que pasa es que, claro, físicamente también un poco cansado. ¿Y piensas que esto de ser DJ es pasajero o...? Bueno, hoy en día mi objetivo es llegar a poder vivir si pudiera ser de esto, pero que bueno, que si no podría ser, o sea, si no llegara a ser poder vivir de la música, pues se buscarían otras opciones, pero bueno. Pasajero, o sea, por ahora para mí no es. Para ahora me lo tomo porque como tú de momento lo tienes profesionalizado, no es un hobby, ¿no? No, es un hobby. Un hobby es como si tú tuvieras un trabajo y en fin de semana, pues bueno, haces tus piritos como DJ y te vas aquí y allá. Yo es que la gente que me conoce ya sabe que estoy de miércoles a sábado liado, sí o sí. Y depende, si pilla alguna semana como la del Arenal, que me estuve 5 días ahí matando a pinchar, pues... Pero bueno, de momento sí, profesional. No es pasajero. Para mí es ahora mismo el profesional como un trabajo, como he dicho. El llegar a tomártelo en serio y el llegar a ser algo.
Y hablábamos de la competencia aquí en Castellón. ¿Qué tal está esa competencia? ¿Hay rivalidad entre vosotros o...? A ver, es una pregunta muy buena, pero voy a ser claro y sincero, porque yo la verdad es que soy una persona sincera. No me llevo mal con nadie tampoco, nunca me quiero llevar mal con nadie, porque es lo peor. Pero sí, hay mucha competencia, siempre tienes que estar al día, siempre tienes que estar al tanto de las personas que están en tu mundo. Pero bueno, se lleva bien. Hay con personas que te llevas mejor o peor, pero bueno, quieras o no, al fin y al cabo son personas que trabajan contigo y las tienes que respetar como compañeros tuyos de trabajo y se lleva bien. Bueno, yo por lo menos lo llevo bien, otras personas no lo sé, pero yo lo llevo bien, de momento. ¿Y qué tal eso de trabajar por la noche mientras otros disfrutan? Uf, también es una pregunta complicada. A ver, yo porque es lo que te he dicho, llevo 8 años en esto, estoy muy acostumbrado ya a ver a la gente de fiesta, pero es complicado, es complicado. Para otra persona a lo mejor como tú o como otra persona a lo mejor que hay a veces que salís por ahí, y vale, sí, te pegas la fiesta, pero claro, es que el DJ está ahí, también bebemos, porque dice, no, es que tú te pegas la fiesta todos los días. No, hay a veces que no bebo, hay a veces que sí, pero es complicado ver a la gente que se lo está pasando bien y tú estar ahí poniendo música. Pero bueno, realmente es mi trabajo, es lo que más me gusta, y yo cuando coloco un tema, ver a la gente saltar, pues es una sensación que no la puedo explicar. ¿Y qué crees que es lo que marca la diferencia entre un DJ y otro? ¿Qué crees que es lo que a ti te diferencia del resto? Pues a ver, cada DJ, como siempre he dicho, tiene un estilo, tiene una personalidad, igual que con la ropa, ¿no? Con la ropa también cada uno tiene una personalidad, cada uno visto de una manera. Puedes vestir igual, puedes vestir del mismo rollo, ¿no? Puedes vestir urbano también, puedes pinchar urbano como yo, pero yo qué sé, puedes tener tus estilos, puedes tener tus canciones. Como he dicho, ahora voy a sacar una sesión que es más personal, más de lo que escucho yo, y entonces es un estilo urbano también, pero no es tan comercial como el reggaetón. Pero pienso que cada DJ tiene un estilo y una manera de pinchar y una personalidad como DJ. ¿Y tienes alguna anécdota que nos puedes contar durante tu trayectoria? Tengo muchas anécdotas. Tengo una que es la que más gracia me hace. Creo que es una vez pinchando en Tuche, Villarreal. Me motivé tanto que llegué al nivel, yo creo que de éxtasis máximo, y me torcí el tobillo. Ostras. Salté y me torcí el tobillo y bueno, estuve... ¿Y seguiste con la sesión, no? Sí, seguí. De hecho, mi jefe me dijo, ¿estás bien, tal? ¿Quieres parar? No sé qué. Y yo, no quiero parar. Yo quiero seguir ahí a tope. Luego estuve 3 días mal, con el tobillo ahí hinchado. Pero bueno, se podía aguantar. Y aquí, muchas veces en este programa hablamos de las redes sociales. ¿Crees que es importante que un DJ tenga las redes sociales bien cuidadas? Mucho. A día de hoy voy a hacer un llamamiento desde aquí, donde está mi cámara, ahí. A todos los DJs de la provincia de Castellón, coger el Instagram, el Facebook, todas las redes sociales que podáis, tenerlas muy bien actualizadas, el perfil muy bien currado, porque todo no es ahora... Este mundo se ha convertido en, para mí, en muy social, ¿no? En muy red social. Instagram ahora mismo para mí parece potencia mundial en red social. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú tienes un perfil muy bien trabajado, la imagen, ¿sabes? Vende. Entonces tú, a lo mejor luego como DJ, como digo yo, a lo mejor no das que ofrecer algo que llame, pero por lo menos tú ya tienes un perfil Instagram que te presenta como el típico book. Claro, sí, book de fotos o carta de presentación, y te sirve pues para la gente, buena imagen, bueno, traigo a este DJ que tiene buena imagen, a lo mejor luego musicalmente no me gusta, que hay muchos DJs, incluso yo también tengo un perfil bien, pero a lo mejor llego a una discoteca y no le gusta al jefe como le pincho, ¿entiendes? Pero bueno, que sí, todos los DJs de Castellón a tener un perfil currado de Instagram. Y ahora ya para ir acabando, ¿dónde crees que estarás en 10 años o dónde te gustaría estar en 10 años? Uf. Pues a ver, dentro de aquí 10 años son muchos años. Si me dijeras dentro de 3, te diría, bueno, pues esperaría estar pinchando por lo menos nacionalmente en España. Pero dentro de 10 años me gustaría por lo menos tener una trayectoria ya como DJ bastante importante y por lo menos salir de aquí de España. 10 años son muchos, yo creo que en 10 años te lo puedes currar mucho. Puedes llegar a hacer mucho. O sea, que a nivel internacional quieres salir. Sí, de hecho es lo que te he dicho antes. Yo me lo quiero tomar esto como un trabajo porque es mi ilusión desde pequeño ser DJ. Y me gustaría estar pinchando, no voy a decir Tomorrowland porque Tomorrowland tampoco es el estilo que yo pincho, pero no sé, en algún festival de música urbana de Holanda, que en Holanda también está muy demandado este estilo. No sé, dentro de aquí 10 años, a ver lo que pasa, quedan muchos años, pero me gustaría irme aquí de fuera a España. Pues ahora, si quieres, ahí a tu cámara, les explicas un poco cómo pueden contactar contigo. Vale, perfecto, pues mira, podéis contactar conmigo en las redes sociales Facebook, me podéis buscar como Adribas en la página, Instagram soy @adribasdj y nada más, Facebook,
Ah, bueno, Son Club no tengo. Son Club saldrá cuando salga la sesión. Y el día 8 de noviembre, si no muy tardar, saldrá Trapping Exclusive Edition, Vaya Dribas. Y nada, a ver qué pasa. Pues hasta aquí la entrevista. Muchas gracias por haber venido. Y bueno, ahora, si quieres, vamos a poner tu foto en el tablón. Sí, claro. Y bueno, nosaltres ya hem acabat així, no tenim res més que dir. Es esperé la setmana que ve, así, ahí tú de quieres.